Vamos, ven conmigo. Cuidado, chicos. Mira cómo se ha puesto. ¡Qué blanquito! Mira cómo se ha puesto. Venga, chica, no seas tímida. Ven, bonita. ¿Qué os pasa aquí? ¡Alto! ¡Quietos, quietos! ¡Parad, ya basta! ¿Quién ha empezado? Han empezado esos. Bien, señor. Coja sus cosas y lárguese. Bueno, ¿quién de vosotros va a pagar por todo esto? Tranquilo, sheriff. Yo pagaré los daños. Está bien. Y vosotros, procurad no meteros en líos, ¿entendido? ¿Por qué paga por nosotros? Bueno, tengo mis propias razones. ¿Por qué no vamos al salón y lo hablamos? De acuerdo, vamos con él. Así que... eso es lo que tenéis que hacer. Limpiar bien ese trozo de tierra y os daré $100. Pero para empezar podéis soltarle los caballos a ese. Eso le causará muchos problemas. ¿Bien? Esos serán los $100 que menos me ha costado ganar. A mí también. Lo mismo digo. Thank you.
Bien, parece que habéis hecho vuestro trabajo. Aquí está el dinero. Supongo que les debe ese dinero por los caballos. Hay gente que no tiene la prudencia de huir de la muerte. Si ese ya es hombre muerto, no le hagas caso. Vamos a averiguarlo. Bueno, supongo que pasarán al menos 2 años antes de que vuelva a molestarte, Frank. El juez del condado se ha ido a Bowler Pass. Tenemos que entregarlo a la prisión del estado. Gracias, Sheriff. Estoy seguro de que se hará justicia. Tengo un pasajero para ti, Jack. ¿A dónde va? Le recogerán en Bowler Pass. ¿Qué ha hecho? Ha disparado a un par de hombres del amigo Frank. Bueno, se lo cuidaremos bien. Eso espero. Bien. Vamos, andando. ¡Vamos, en marcha! ¡Ah! Próxima vez, ¿verdad? No, señora. No creo que volvamos a vernos. Disculpe. Está disculpada. No creo que deba hablar con ese hombre. ¿Por qué? Porque es un criminal, por eso. Pues a mí no me parece un criminal. ¿No ve las esposas? Y un hombre por llevarlas ya es un criminal, ¿verdad? Espera. Yo soy el ladrón. Y vosotros los robados. Así que bajad de ahí y vamos a ello. Vamos, amigos, bajad de ahí. Bajad. Bien. ¡Cielo santo! ¿Cuál es tu problema, chaval? Yo no tengo problemas. Y no soy ningún chaval. ¿Qué has hecho? ¿Robar o matar a alguien? Es más fácil hablar sin esto. Ya le has oído. ¡Quítaselas! Bien, sigamos. Los demás podéis ir llenando estas alforjas con vuestras pertenencias. ¡Y daos prisa! ¡Vamos, moveos! ¡Entregadlo todo! No, señora. Usted quédese lo suyo. Y nos veremos en Albuquerque. Está bien. Volved arriba. ¡Vamos, hombre! ¡Muévete! ¡Os deseo buen viaje! ¡Y ahora largaos de aquí! Gracias por salvarme la vida. De nada. ¿Qué tal si me das las alforjas, eh? Oh, sí, sí, claro. Bien, supongo que volveremos a vernos.
¿Vas a dejarme aquí? ¿Por qué no? Yo no te he traído. Eres inhumano. Eso es inhumano. Sí, tienes razón, pero a mi caballo no le gusta llevar a dos. Adiós, amigo. You are lost and gone forever. Oh, my darling Clementine. Oh, my darling. Oh, my darling. Oh, my darling Clementine. You is lost and gone forever. Oh, my darling Clementine. Oh, my darling. Oh, my darling. Oh, my darling Clementine, you were lost and gone forever. Oh, my darling Clementine, do my darling Clementine. ¿Qué llevan las alforjas, señor? Es muy amable al traernos regalos. ¿Alguna última palabra antes de que le matemos? ¡Socorro! ¿$1,000? Sí. Bueno, si quiere perder los 1,000, de acuerdo. Por mí, sí. Claro, es suyo. ¿Alguien quiere intentarlo? ¿Alguien quiere hacer una apuesta? Venga, pueden apostar conmigo. Apuesto un par de miles. ¡Vamos! ¡Solo un par de miles! Estamos empatados, ¿eh? No te enfades conmigo. Acabo de ganar $3,000 para los dos. ¿Cómo que has ganado $3,000? ¿Cómo los has ganado? ¡Así! ¡Dale duro, hombre! ¡Dale! ¡Tú puedes con él! ¡Dale! ¡Dale fuerte! $20. $20, ¿eh? Adelante, tira.
No ha sido un mal tiro. $20 a que no le ganas. Más otros 20. $20, amigos, $20. Vaya. Un whisky, por favor. ¿Igualas esto? Y lo doblo. Jamás toques mi dinero. Eso ha estado muy bien. Vaya que sí, muy bien. ¿Crees que puedes mejorarlo? ¿Puedo intentarlo? Necesitaréis más que un cuchillo. Necesitáis un revólver. ¿Qué es eso? Ah, ¿estas muescas? Son de otros como tú, que pensaron que su revólver era más rápido que mi cuchillo. Ah, yo no estaba pensando en mí. Hablaba por mi amigo. Es tan rápido que no se le ve ni desenfundar. Muy rápido, ¿eh? Ya lo creo. ¿Dónde está ese hombre? Llegará dentro de un momento. Ahí está. Oye, ¿por qué demonios me has dejado allí? Por poco me mata. Me alegro de verte, chico. Creo que me debes dinero. Claro que sí. ¿Por qué no vamos a tomar una copa, amigo? Tranquilo. ¿Sabes una cosa? Espero que dejes de llamarme amigo. Siempre que lo haces, me metes en líos. Así que este es tu amigo, ¿eh? El del revólver tan rápido que no le ves ni desenfundar. ¿Pero quién es este? No creo que sea tan rápido. Creo que ni ha usado nunca ese revólver. Hey, no le enfades. Oye, ten cuidado con eso, Te he dicho que no le enfades. Te matará, seguro. ¿Matarme? ¿Pero qué estás diciendo, Sam? Uy, 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 uy. ¿Estás enfadado? Cuidado, todos apartados. Big Ben está enfadado. Es algo tremendo. ¿Cuándo fue la última vez que lo usaste? Oye, muchacho, me estás mosqueando. ¿De veras sabes usar eso? Sí, dime. Pon el dinero en el sombrero. Rápido. Ya sé cómo conseguiste esas muescas del cuchillo. ¡Matando a hombres asustados! Hablas demasiado, amigo. Sí, desde luego. Ponlo en el sombrero. ¡Rápido! Aplástalo. Eso es. Ponte de pie. ¿De pie? Date la vuelta. Vamos. Levanta las manos. Arriba. Agárrate ahí. Si te mueves, te vuelo la tapa de los sesos. ¿Listo para morir? Cuando tú quieras. Primero tú. Preparado. ¿Qué hay de ese trago que me... Adiós, amigo. Adiós, amigo.
¿Hay alguien ahí? ¡Que el diablo me lleve! ¿Eres quien creo que eres? Soy el mismo que tú. Así me maten. No sabes lo bien que me sienta ver a un hermano de esclavitud. Me llaman Sam. Bien. Esa sopa huele muy bien. Pues yo me llamo Nowal. No Abraham Lincoln, pero casi. El mejor amigo de los hombres libres. Oye, ¿por qué no te quedas y compartes la cena con nosotros? ¿Nosotros? ¿Quién? Bueno, espera. Rosemary, Mabel, venid aquí. Así estás bien. Estoy bien. Vaya, hijas. Verás, amigo. Soy vendedor ambulante. Voy de ciudad en ciudad y ellas me acompañan. ¿Por qué no te quedas a cenar con nosotros? Será muy agradable. Hacía tiempo que no veíamos a un hombre por aquí. Madre mía, qué bien quizás. Bueno, espera que pruebes mi especialidad. Es lo mejor que has probado jamás. Papá dice que es algo único. Papá dice eso porque le gusta el maíz. También sé coser. Coso toda la ropa de mi papá y hago los mejores pantalones que hayas visto jamás. Papá dice que yo soy la mejor. ¡Traedme la comida! No se molesta un hombre cuando se dispone a comer, ¿sabéis? Solo son unas lanzadas. Unas jóvenes muy lanzadas. Dime. ¿No serás jugador por casualidad? Gracias. Bueno, yo... sí, me gusta jugar. Bueno, hombre, no te pongas así. Aún no he desplomado a ningún amigo. Bueno, mira, yo tampoco juego bien, pero entre los que no saben, el mejor siempre gana. Que la suerte me sonría. Espera, me limpio las manos. No pegues fuerte, amigo, ¿eh? Soy un hombre humilde. Vamos, no seas modesto. Sé que eres un tunante desde que te vi. ¿Has visto alguna vez una cara más honrada que la mía, eh? No irás a desplumarme. Bien, pondré $3. $3. Creo que faroleas, así que voy a subirlo a $5. Eso es, $5. ¿Crees que es un farol, eh? Te los doblo. Tus 10 y 10 más. Te igualo. ¿Qué tienes? 4 damas. ¡Ah, qué buena mano! 4 damas, ¿eh? Yo 4 reyes.
Dame las cartas, ¿quieres? Pon los ojos en las cartas, chico. Me molesta el ojo derecho. Tengo que mirar arriba. Cuatro reyes. Cuatro ases. No estarás arruinado ya, ¿verdad, Noel? Ahora vuelvo. Hace calor, ¿verdad? Sí, mucho. Demasiado para esta época del año. Resulta que en vez de un pichón eres un pez gordo. ¿Sabes lo que voy a hacer? Te voy a pescar. Cuidado, no se pesca un comerciante. Muy bien, chico. Está bien, qué astutos planes tienes. Si casi no te afeitas todavía. Puesto $100. Yo subo a 200. Parece que vas fuerte, ¿eh? Pues te subo otros 100. ¿Tus 100? Y 600 más. Y yo igualo tus 600. ¿Qué tienes, amigo? Cuatro ases. ¡Me has arruinado! ¡Eso es! ¡Me gana! ¡Ay, qué pena! ¡Tendremos que jugar más! Buenas noches, papá. Buenas noches, papá. Buenas noches. Adiós. Mala noche. Ay, terrible. Ay. Buenas noches. Buenas, sí. Buenas noches, amigo. Adiós, ¿dónde he ido a caer? ¿Pero qué te he hecho yo? Oh, ven conmigo. Oh.
¡Mabel! ¿Quién está contigo? ¡No, conmigo! Bueno, no olvides lo que vamos a hacer. Estaré con las dos, Pero primero, contigo. ¿Podrás? ¡Claro que podré! ¡No! ¡No! Pero primero, contigo. ¿Podrás? Claro que podré. ¡Qué placer! ¡Fuera! ¡Qué maravilla! ¡Sí! ¡Fuera! ¡Lárgate! ¡Y vosotras, desgraciadas! ¡Fuera! ¡Adiós, amigo! ¡El dinero! ¡Todo mi dinero! ¡Te mataré! ¿Puedo ayudarte, forastero? Bueno, señor. Eso espero. Busco trabajo. Podría ayudar aquí. Tienes toda la razón, forastero. Estoy cansado de este trabajo. Acabas de conseguir un empleo. Gracias. ¿Qué está mirando? A usted. ¿No puede irse a mirar a otra parte? Estoy ocupado. ¿Le busca la ley? Una vez hubo aquí un hombre buscado por la ley y mi padre le mató. Le dieron la recompensa. ¿Dan recompensa por usted? Si la dieran, no se lo diría. ¿Cómo se llama? Yo soy Mary. ¿Mary es un nombre bonito? Me han dicho que es bonito. Sí, sí. Mary es un nombre muy bonito. Y ahora váyase. Muchos hombres me han dicho que soy guapa. ¿Le parezco guapa? Sí, me lo parece. Hola. Hola, nena. ¿Quién es ese? Un nuevo empleado. Papá acaba de contratarle. ¿Y qué haces hablando con él? Sabes que no me gusta que hables con otros hombres. No hay nada malo en hablar. No te acerques a él. ¿Tú? ¿Yo? Sí, tú. Esta es mi mujer. Que no te vuelva a coger hablando con ella. Sí, señor, de acuerdo. Oye, cariño, llegaré un poco tarde para el picnic. Tengo que ir con unos hombres a llevar ganado al norte. Así que nos veremos. No te preocupes, allí estaré. Un tipo duro, ¿eh? Me gustan así. Con esto está todo, señor. Maldita corbata. Nunca consigo anudarla. Déjeme, yo le ayudaré.
Vamos, papá, no quiero llegar tarde al picnic. ¿Podría llevarme el nuevo empleado? No, estoy cansado de tanto trabajar. Dile que venga, papá, no está tan cansado. Ya verá, joven, que Mary tiene mucho carácter. Deje, yo acabaré con esto. Adelante, haga lo que le dice. No está muy lejos. Adiós, papá. Pero no puedo dejarme aquí sola. Será bueno. ¿Por qué no espera al menos a que llegue mi marido? Venga, vamos a bailar. Prefiero esperarla aquí. Oh, no. Pues yo no pienso quedarme aquí. Venga, vamos. Pero... Tendré que hacer algo. ¿Quieres que me ocupe de él? Sí, ocúpese de él. Pero antes veamos qué pasa. Gracias, señora. No tengo hambre. Pero no traigo que para ti. No, señora, no tengo hambre. Creo que te dije que no hablaras con mi mujer. Bueno, verá, yo no quería más. Yo me ocuparé de él. Espere, señora, creo que ahora sí tengo hambre. Camino de Texas, busco a John el serpiente, le llamaban así. Mató un chico de un disparo, en la espalda le dio. Fue muy cerca de Dallas, donde todo ocurrió. Hace ya tanto tiempo que todo eso ocurrió. Ahora voy a lo mío, pero tengo visiones. Ay, Dios, ¿quién hay ahí? Voy guardando secretos que nadie me conté. No soy de ningún sitio. Y mi pueblo... ¿Se puede saber qué está haciendo aquí? ¿Qué le parece que estoy haciendo? ¿Sentarme sobre las rocas? Resulta que esta tierra es de mi padre, y si le viera, no le gustaría. Y desde luego, usted no me estaría hablando como lo está haciendo. Pero él no está aquí, y yo le voy a hablar a usted como me dé la gana. ¡Venga, vaya a buscarle! ¿Es que no ha visto nunca ningún loco? Hay que largarse de aquí... corriendo.
Bonito día, ¿eh? ¿Quiénes son ese señor y esa señora? Oh, ¿se refiere a esos que entran ahí? Sí. Oh, sí, sí, son el alcalde y su hija. El alcalde y su hija. Muchas gracias. ¿Puedo ayudarle? Sí, ¿puede decirle al alcalde que quiero verle, por favor? Un momento, por favor. Veré si está ocupado. ¿Quién le digo qué es? El señor Spade. Bien, le recibirá ahora. Muchas gracias. Pase. Bien, joven. ¿Qué puedo hacer por usted? Bueno, espero que pueda ayudarme, porque he hecho un largo viaje para hacer negocios con usted. Siéntese, señor. Gracias, muchas gracias. Represento a unas personas que son agentes de la propiedad y están interesados en un trozo de tierra por el que harán una oferta. Se trata de la tierra que hay junto al almacén. No tiene mucho valor para usted, lo sé, pero mis representados están interesados en construir su negocio ahí, ¿entiende? Y podría beneficiar a toda la ciudad. Sí, señor. Su propuesta parece interesante. Lo discutiré con el comité de la ciudad esta noche y le daré una respuesta mañana. Es un placer hacer negocios con usted. Este será bueno. Eso espero. Hola. ¿Qué quería ese hombre? Parece que a la ciudad le sonríe la fortuna. Aguante esto, por favor. Aguante el péndulo. Gracias, gracias. Muévalo así, de esta manera, lentamente, y no se mueva, ¿eh? Muy bien. Perfecto. Realmente perfecto. Gracias, señora. Gracias. Muchas gracias. Uno. Dos. Tres. 4, 5 y 6. Eso es. Que no saben lo que estoy haciendo, ¿eh? 1, 2 y 3. No, 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 no. ¿Habían visto algo así alguna vez? No es esa la medida. Pero podemos hacerlo, ¿sí? Eso bastará. Allá vamos. Esto va mejor. Mucho mejor. Eso es la mañana perfecta. Esto va bien. Esto va muy bien. Veamos. Bien. Ya está. Esta vez ya está. ¿Podrían agacharse un poco? Solo un poco. Lentamente. Así. Sí. Paren. Quédense así. Bien. Usted es el que va a estafar a esta ciudad, ¿verdad? Voy a hacerle salir por donde ha entrado. Oh, no haga eso, por favor. La razón por la que he conseguido que el ferrocarril pase por aquí es porque el alcalde me ha dado $1,000 para que guarde silencio. ¿El alcalde? ¿$1,000? ¿Cuánto cree que vale esta tierra? Bueno, yo diría que unos $70,000. $70,000. Como mínimo. Sabe, si hace que esto quede entre usted y yo, podría hacerle ganar mucho dinero. Ay, no podría hacerlo, no podría, imposible. Sígame a mi despacho.
Está a la vuelta de la esquina. Y quién sabe, quizá pueda igualar la oferta del alcalde. Yo no he visto nada, no he oído nada y no haré nada por contrariarle. Y ya pueden levantarse. Un comprador de tierras, ¿eh? Sí. Desde luego no lo parecía la última vez que le vi. Usted tampoco lo parecía la última vez que la vi. A veces me pongo muy nervioso, soy un hombre muy ocupado. ¿De dónde ha sacado esa ropa? ¿De dónde ha sacado usted la suya? No se ponga así. Le diré una cosa. Usted no sabe cuándo un hombre está ocupado y cuándo no. Y eso es lo que tienen que aprender las mujeres de aquí, porque es duro y es difícil. Un hombre no necesita tener una mujer al lado, ¿no tengo razón? Hay mucho trabajo que hacer, porque este es un gran país. Y hasta donde llega mi vista, no hay más que país. Y algún día, habrá más país. Debemos ser los hombres que necesita este país. ¿No tengo razón? Vamos a ver. Que la tierra no tiene valor, ¿eh? Intentar estafar a la ciudad es una ofensa muy seria. Entiendo cómo se siente, alcalde. Pero el señor Cost, el agente de la propiedad, me ha dado $1,000 por mantenerlo en secreto. $1,000, ¿eh? Oiga, joven, venga a mi despacho. Tal vez podamos arreglar algo. Y ni una palabra a nadie. Mis labios están sellados. Bonito día, ¿verdad? Es un buen día. Son ustedes la gente más silenciosa que he conocido. He estado en muchas ciudades y en todas suelen decir algo, pero ustedes son muy callados. Por eso son buenos negociantes, porque solo se ocupan de sus asuntos y solo les importan sus cosas. Adiós, amigos. A friend indeed, my daddy used to say. But every time he looked for one, they looked the other way. I've been on the move for years, and let me tell you, Jack, a friend is friendly face to face, but an enemy back to back. You better than your buddy or your pal, but never ask him to protect your money or your gal. Share and share a life with him, but when he's off alone, never trust him with your pen. Cuando supo que le habían estafado. ¿Sí? ¿Y dices que fue un negro? Sí, un negro. Ah, pero qué astucia. Creo que la necesitará para cuando salga de la cárcel. Sam. Sam. Hola, amigo. ¿Amigo? Vaya, un amigo eres tú. Debería dejar que te pudrieras ahí. ¿Después de todo lo que hemos pasado juntos? ¿Querrás decir lo que he pasado yo? ¿Dónde está el sheriff? Está en la puerta, durmiendo. Bien, veré si puedo sacarte. No te muevas de ahí. Ah, no me iré. Seguiré durmiendo. Despertadme para el desayuno.
Hola, amigo. Sácame a mí también. Venga. Calla. Sácame. Está bien, de acuerdo. Sentaos. Necesitamos unos vasos. Yo me llamo Juanita. ¿Juanita? Juanita. Y yo, Teresa. ¡Teresa! Sí. Yo soy Popeo. Oh, tú eres mucho hombre. Sí, mucho, mucho. Sí. Mucho, no toquéis al héroe. Oh, me gustas mucho. ¡Qué fuerte! Echad un trago si queréis, ¿eh? Yo también. Ah, y tengo una gran idea. El gran hombre tiene una gran idea. Señoritas, voy a presentarme. Seguidme. ¿Sabes qué te digo? No seas más amigo mío. No me sale a cuenta. Hola, amigo. ¿Dónde está mi parte del dinero? Por todas partes. Casi me matan por ese dinero. Dime, ¿dónde está? Sírvete. Dame en este lado, por favor. Chicas, este es mi amigo. Es Ben. ¿Bien, Ben? Mi amigo Ben. Yo no soy tu amigo. Vamos, Ben. Casi te dejé subir a mi caballo. ¿Está bien, señor? Ah, sí. Bien. Tienes unos globos muy blanditos. Y ayudas a sentarse aquí. De acuerdo, dame un trago. Bremas. Ser amigos. Sí, he venido por él. Ya se ve. Como verás, con un amigo ya tengo bastante. Está bien. Pero ese es diferente. Ben, ¿sabes qué? Hemos pasado mucho juntos. Sí, Sam, sobre todo yo. Por ti y por mi dinero. Estoy hecho polvo. ¿Está bien? Tú haces que me sienta mejor. Llevaos primero a este y luego a ese. Por aquí. Amigo.
¿Nos traes otra botella? ¿Pero qué haces? ¿Qué haces? ¡Vámonos! ¡Hay mucho ruido aquí! ¡Patrón! Cariño, ¿qué pasa? ¡Vamos! 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 ¡Amigo! ¡Cuidado con mi amigo! Ben. Venga, vamos. Hacedles bajar del carro. Vamos. Sacadles del carro. Venga, os vamos a poner a trabajar. Eso es, venga, muévete. Levanta el culo de ahí. Para salir de aquí tendremos que pelear, ¿sabes? Nada de hablar. Tranquilo. Mientras trabajáis duro, os trataremos bien. Si intentáis escapar, os mataremos. Cuando les hayáis registrado, desencadenadlos. Esta vez vamos a tener muchos problemas. ¿Más todavía? Mañana buscaremos la forma de salir de aquí. ¿Salir de aquí? ¿Has visto a ese gordo de ahí? Le voy a coger y le voy a estrangular. ¿Cómo vas a estrangularle si estás encadenado? Cadenas. Puede que no lo sepas, pero tengo un gran futuro. Y ninguna cadena se interpondrá en mi camino. Seguro. No se puede hundir hacia un buen hombre. Juntos. Vamos, daos prisa. Levantaos, vamos. Venga, moveos. Fuera de aquí. Vamos, ándele. Ándele, vamos, vamos. Moveos. Venga, moverse, vamos. ¡Vamos! Dime, chico, ¿cómo te llamas? Pues más bien, no lo sé. Me llaman de muchas maneras y muy malas. Bien, chico, irás allí a ocuparte del agua. Ay, se lo agradezco mucho, señor. No podría romper ni una roca. Estoy mal de la espalda, me duele, ¿sabe? Tú. Hay un trabajo especial para ti. Hay unas rocas grandes que partir. Vamos. Muévete, venga, venga, muévete. Vaya, puedes empezar con esa de allí. Hay que acabarla pronto.
Jefe, le agradezco mucho el trabajo que me ha dado. No tengo que partir piedras, la espalda me mata, lo sabía, pero me gustaría hacer algo más útil, como cuando estaba en la plantación. Solía limpiar la habitación del patrón y la dejaba impecable cada día. Bueno, ahí haría falta una buena limpieza. Anda. Ay, le haré un buen trabajo, jefe, ya lo verá. Vamos. Oh, dentro de unos 6 meses nos iremos a otra mina. Desde luego no está mal el dinero que ganamos. ¿Ah? Aunque parecía una locura al principio. Oh, ¿quién iba a decirlo? Hola. ¿Qué quieres, chico? He venido a limpiar, señor. ¿Eres uno de esos nuevos que pegaron a mis hombres en la cantina? Ah, no, señor, no fui yo. Fue ese grandullón de ahí. Es un buscalíos. Yo le cuido, ¿sabe? Me hace lavar, planchar. Es muy malo. Unos cuantos días aquí y perderá la maldad. No le iría mal, no. Haré mi trabajo aquí, ¿eh? Esto era bien para esos bastardos. Disculpe, señor. He de ir a buscar herramientas para limpiar el polvo y dejárselo todo reluciente. Bien. Ahora vuelvo. Vamos, acabó la jornada. Se acabó. Buenas noches, jefe. Que duerma bien. A friend in need is a friend indeed, my daddy used to say. But every time we look for one, they look the other way. Now, I've been on the move for years, and let me tell you, Jack, a friend is friendly face to face, but an enemy. ¿A dónde vas? Voy a ocuparme de mi futuro. ¿Y vas a dejarme aquí solo? Oh, no te preocupes, el trabajo te sentará bien, amigo. ¿Amigo? Sam. Thank you.
¿A qué te huele eso? No sé, podrían ser problemas. No corramos riesgos. ¡Venga, vamos! ¡Tenco negro! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Ya, ya! ¡Bastardo! ¡Váyase! ¡Váyase! Sí, señora, pensaba hacerlo. No le importa que me lleve su caballo, ¿verdad? ¡Vuelva aquí! ¡Déjate de mí! ¡Piérdete! ¡Encantado, chico! ¡Yo estoy harto de ti! ¡Adiós, amigo! ¡Deja de llamarme amigo! Bien, tienen que estar escondidos por aquí.
Vienes conmigo, ¿no? Supongo que no tengo más remedio. ¡Ándale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ándale! ¡Vamos! Pepito. Bienvenido, amigo. Ven adentro, te estaba esperando. ¿Esperándome por qué? Ven y te lo mostraré. Oh, no, otra vez, no. Hola, amigo. Hemos cogido a tu amigo por el dinero de la mina. Eso es todo lo que queremos. Dice que lo tienes tú. ¿Yo? Yo no lo tengo, lo tiene él. Está claro, ¿no crees? Si tú no lo tienes, lo tiene él. Y si él no lo tiene, lo tienes tú. Os mataré a los dos. Un momento. He dicho que no tengo el dinero. No he dicho que no sepa dónde está. Bien, ahora vamos a alguna parte. Sí, vamos a alguna parte. Cogeré el caballo, iré a buscar el dinero y volveré. ¿Qué irás? ¿Y volverás? ¡Sí! ¡Matadle! Oh, espera, espera, no, creo que me has entendido mal. Verás, yo iré, dejaré aquí a mi amigo, y si no vuelvo, le matáis. Un momento. Calladito. Tengo otra idea, yo iré por el dinero y le matáis a él. ¿Sabes dónde está el dinero? No, pero si me dais pues una... entonces cállate o te mato. Volverás al anochecer, o tu amigo morirá. Adiós, amigo. ¿Qué te ha pasado? ¿Has perdido el caballo? Un gringo. Le mataré si le vuelvo a ver. Muy pronto seré rico. Te compraré otro caballo. La respuesta es la misma. No. Te mataré yo misma, amigo. Os ruego que dejéis de llamarme amigo. Eso siempre me trae mala suerte. Es de noche, amigo, y tu amigo aún no ha vuelto. Pancho, saca al prisionero. Tu último deseo. No estar aquí. No puedo concedértelo, amigo. ¿Y qué tal un beso de mi verdugo? No, no lo haré. Mujer, ¿le negarás a un hombre su último deseo? Gracias, amigo. El dinero. Cógelo y guárdalo. Has mantenido tu palabra, amigo. Ahora hay que celebrarlo. ¡Música, muchachos! ¡Viva la fiesta! ¡Viva la fiesta!
Amigo, les hemos ganado. Hasta aquí hemos llegado, Sam. Ahora es mi turno. Pero, ¿con todo lo que hemos pasado juntos, amigo? Es mejor que sea tu enemigo. Si tratas a los amigos como a mí, ahora dame el dinero. ¿Me echarás de menos? Sí. Seguro. Adiós, amigo. Adiós, amigo. Adiós. Adiós, amigo. Adiós. Mira lo que tenemos aquí. Mira, caballito. Necesitarás algo más que eso. ¿A qué te refieres? Monta y te lo enseño. Dame la brida. Vámonos al infierno. ¿Quieren a ti? ¿A mí? ¿O al dinero? ¿No estarás pensando en traicionarme? Estoy pensando en mi futuro. Bien, Sam, vamos. We'll be right back.
¡Maldita sea! ¡Qué generoso eres con mi dinero! Se van a enfadar mucho cuando se den cuenta de que lo que tienen son billetes confederados. ¡Adiós, amigo! ¡Adiós! ¿Eh? ¿Billetes confederados? ¡Sam! ¡Espera! ¡Sí, mi futuro! ¡Sam, vuelve aquí! ¡Sam, espera!